Bienvenidos a un nuevo episodio de Aguas Arriba, a orillas del río Chimehuín, y hoy con un día muy especial. Hoy es un episodio completamente diferente. Hoy me voy a dar un gusto de poder pescar con mi amigo, con mi socio, Fran Mariani, donde vamos a hacer una pesca que es completamente desestructurada. Ojalá pesquemos. Es lo menos importante. Y si no pescamos, correcto, nos vamos a dar el gusto de poder trabajar durante tanto tiempo, durante tantos años, durante tantas horas diarias, proyectando, pensando en aguas arriba, en cómo hacerlo, en cómo disfrutar, en cómo vivir de esta actividad y de poder también proyectarnos hacia el futuro, donde nuestro objetivo es unir Latinoamérica por la pesca con mosca. Y es donde queremos llegar a cada uno de los rincones. Y esta es la pasión que tenemos, esto es lo que nos ha llevado adelante. Y hoy confluimos en una pesca. Entonces esto es lo más maravilloso, que no solo es trabajo, sino que podemos también disfrutar de un ambiente como este, en noviembre, como nos gusta, correcto, con mucha agua, con unos streamers, con una seca si se puede, con unas ninfas, y da lo mismo lo que pesquemos, sino que estamos acá, en el agua. Después de un año sumamente difícil, complicado, un 2020 que nos dejó adentro de las casas, y que sabemos que estás disfrutando, porque hoy ver esto que está lloviendo en este momento y que estamos sintiendo el agua, el frío, el momento, pero la calidez de poder estar al lado de un río para flotar, para iniciar, armando un equipo. ¿Cuántas veces soñaste con estar armando un equipo al lado del agua? No, y sobre todo volver a compartir con amigos ese tiempo que estuvimos encerrados y tanto mucho extrañamos tiempo. Y lo bien que nos hace. Lo bien que nos hace estar en el agua. Y así comienza un nuevo episodio de Aguas Arriba, junto a Set Fly Fishing en Junín de los Andes, Patagonia, Argentina. ¿Y vos, Pablo, si tenés que elegir una forma de pescar, es con seca? Sí. No porque haya sido de siempre, ¿eh? Me la guardé por muchos años, Fran. Estoy aprendiendo a pescar con seca. Me la guardé con placer. Pesqué la mayoría del tiempo de mi vida con ninfas. Por los ámbitos donde vos te manejabas. Claro. También. Y después cuando trabajamos acá en Junín, pesqué no mucho porque guiando, viste, no podés, pero sí cuando íbamos era streamer. Mucho streamer, mucho. Y después dije, un día voy a agarrar las secas, pero me lo quiero como guardar para algún momento. Y coincidió con el programa, porque teníamos que usar línea de flote y que se viera más. Y ahí le empezaste a meter más fuerte. Y no quiero largar. Creo que la diferencia entre la mosca seca y cualquier otra mosca es que no importa el tamaño del pez. Correcto. Porque vos ves toda la acción. Igual con el streamer lo podés ver, ¿no es cierto? Pero sí, bueno. Esto es como haber hecho el engaño y no importa el tamaño. Y claro que si es grande te gusta más. Sí, correcto. Estamos de acuerdo. Volvemos a lo mismo. Vos sabés que a mí me gusta mucho, pero mosca seca, pero moscas grandes. Ah, attractors. ¿Sí? Ah. Eso me... Porque genera también, muchas veces, unos ataques mucho más explosivos. Sí.
¡Qué grande! Espectacular. Y Tete me había pedido que se la dediquemos, así ahí que... Está. Ahí está. Tete, para Tete se merece esa trucha. Vos imagínatelo cuando ya los tengamos a los dos subidos acá. No, va a ser increíble. Fran, eso va a ser único. Pero sin presión, si ellos quieren nomás. Si ellos quieren, por supuesto. Acá vamos a empezar corto primero, medir la costura. Sí. Vamos a ir avanzando a poco para arriba. Estamos con dropper ninfa, casteo aguas arriba buscando la costura. Exactamente, la transición del agua. El agua está muy rápida y la costura. Bien, y después lenta. El agua está lenta para este lado.
Ahí está, arco. Agua de arco, ¿eh? Bien, Pablito, ¿eh? Bien, Gonza. Muy bien. ¿Qué hiciste ahí? Pero justo sopló un huracán. Sí. Y bueno, cuando no va con seca, va con stream. Y claro. Arco, ¿no? Dinámica. Qué linda esa dinámica, ¿eh? Uno a uno, compartiendo adelante, morcándole el pescado al otro. Muy bien. Muy bueno. Bueno, un gran trabajo en equipo, como sí, vimos. Sí, este va en equipo, como lo venimos haciendo, Fran. Correcto, así va. Ahí va. Perfecto. ¿Me toca a mí, entonces? Bueno. ¿Cómo? ¿Era en equipo? Mira, ahora sombras está acá adelante. Ahí. Pero surfeando completamente sí, arriba. Mira. ¿Te animás, Pablo, o no? Sí, como animarme. A ver. Un... Porque el punto es. Mira, allá adelante hay otra, está surfeando ahí. Mira, donde cayó la mosca. Sí. Mira, ¿la ves? Ahí. Ahí, más arriba. A la izquierda, sí. Ahí, justo en la. Ahí, donde cayó la mosca. Hay un montón de truchas que vemos desde acá comiendo en superficie, pero está muy difícil, no tanto el tiro, porque vamos a llegar ahí.
El problema va a ser sostener la mosca seca ahí y ver si alguna se le anima. ¿Qué les parece? Yo creo que va a suceder. A ver. Fracasamos con rotundo éxito. Bueno, pasó Frank con Streamer. Vimos algún movimiento, pero nada más. Pensamos que ya no las vemos comer tanto arriba, así que pueden estar comiendo emergentes o ninfas abajo. Tengo armado un New Zealand con un indicador. ¡Hey, Martín Pescador! Un indicador con una ninfa y la idea va a ser tirarla acá arriba, colgarla y bueno. Y suerte. Adelante, suerte. Voy a tratar de estar lo más alto posible. ¡Woo! Bien, Pablito. ¡Wow! Para cerrar el último programa. ¡Qué regalito, ¿no? ¡Qué regalo más hermoso! Gracias, Fran, por hacer el aguante. Si no, no podría estar esperando tanto tiempo por un pez, ¿no? Trabajo en equipo, Pablo. Así es. Cada vez... ¡Wow! Lo confirmamos más. Es la forma de pasarla bien, de disfrutar. Voy a tratar de aprovechar esta agua un poquito más lenta atrás de la balsa. Compañero. Sí, hola. Qué lindo. Toda tuya. Ahí y levantás. Y aguantá ahí. Eso, y aguantá, aguantá, aguantá. Ahí está. ¡Bien! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uy, qué bonita! ¡Yeah! ¡Ay, qué trucha, Fran! ¡Vamos! ¡Qué alegría, ¿no? ¡Qué lindo! Estás muy finito, ¿eh? Ahí se cortó. En honor al gran Benito, la damos por pescada. La damos por pescada. Bueno. Ella picó. ¿Qué más queremos? Estuvo genial esto. El gusto de pescar con Fran, con mi amigo, con mi socio, donde podemos hacer aguas arriba para todos ustedes. Y es el último programa de la temporada número 13 y el año que viene estaremos con mucho más aguas arriba. Desde la Patagonia, desde cualquier otro lugar, uniendo Latinoamérica por la pesca con mosca. Sigamos aguas arriba.
Ya sabes, si querés pescar con mosca con nosotros, sumate al Travel Club Aguas Arriba. Tenemos muchísimos destinos en todo Latinoamérica. Te queremos conocer. Etiquétanos tu foto de pesca en Instagram y Facebook. Acompáñanos. Aguas Arriba.